Le va a pegar Teruel para igualar el marcador. A ver si puede a los 5 minutos de este segundo tiempo. Ya viene. Delgadillo no quiere invasión de zona. Aquí viene Teruel. Vamos, el zurdo. Le pega, la acomodó, gol. ¡Gol! Aquí está Márcio Teruel. 2-2. Resurrección auténticamente en Cuscatlán después de... Qué bien cobra, qué seguro. ¿Cómo le cambian? Comienza a desplegar los colores. Santaneco, Teruel de pierna izquierda. ¡Gol! ¡Del Club Deportivo Paz! ¡Márcio Teruel! ¡Y el 2-0! Señoras y señores. Muy fino técnicamente el brasileño en el medio campo, se paró frente a la pelota, amaga que va a cobrar sobre el poste izquierdo, se perfila y ahí le cambia y toca abajo muy bien con la cara interna, con la potencia necesaria. Vean qué bien se para Teruel y el arquero viaja ya sobre el otro poste, mientras que la pelota trayectoria limpia para marcar el gol del empate. Un partido que, por cierto, bola entrou, Martinho, em condições pelo lado direito, Martinho, trouxe para a perna esquerda, vai bater, bateu no canto, gol! Gol! Grande jogada pelo lado direito do Thiago Machado, deixou Marcinho na cara do gol! E aos 9 minutos, Martinho faz o terceiro gol do Glória! E o Canu deixou a boa bola para o Marcinho, vai bater para a esquerda, bateu em cima do Olívio, outra vez Marcinho! Gol!
circunstancias del segundo tiempo, comenzando a trabajar. Mejoró con las sustituciones. Llegaron Teruel y también Villavicencio. Villavicencio, 40 minutos, reaccionó sobre los últimos 5 y le valió hacer un gran segundo tiempo. Hay que rescatar las modificaciones que marcó su técnico. Burgos puso a Teruel, el zurdo, y mejoró en cuanto a claridad de llegada, servicio sobre el segundo punto. El número 11, si le pega por fuera, ojo con ese ángulo derecho del arquero Evan Bush. Le va a pegar Teruel, le va a pegar Teruel abajo. Golpe de susto se mandó Montreal, pensaba que era el empate. También yo la vi adentro, definitivamente. Ya después el árbitro sanciona algo, una posición adelantada. Pero el disparo en su bote, ahí está una vez más. El que está adelantado. Teruel elevó la pelota al zurdo. Aquí está Blanco. A tener en cuestión de segundos. ¡Cuidado! Decíamos, no, sector izquierdo, Teruel
La mandó al área, el toque de cabeza, llega, pase, el toque a puerta, nunca. Mira a Morán, cuidado que le queda a Teruel, el centro que llega, una mano. El centro de Teruel. Alejandro de la Cruz Ventos en el área. Va a centrar el brasileño. Y en el centro. Gol, 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 gol. Termina tocando esa pelota. Es Ventos. Ahí está. Ahí está un vestido. Vea el brasileño. Ventos. Alejandro de la Cruz. Creo que también Glauber da Silva. Este va a ser el mejor ângulo. Empurra dentro da área, o Marcinho está de olho, Marcinho cruzou na medida, subiu de cabeça e volta, que gol! Já em instâncias do segundo tempo, começando a trabalhar, melhorou com as substituições, chegaram Teruel e também Villavicencio. Villavicencio... 40 minutos reaccionó sobre los últimos 5 y le valió hacer un gran segundo tiempo. Hay que rescatar las modificaciones que marcó su técnico. Burgos puso a Teruel, el zurdo, y mejoró en cuanto a claridad de llegada, servicio sobre el segundo poste. Marcija za malo neprecizno, a neprecizno jer je u živom zidu lopta zakačila nekog od igrača Novog Sada i završila.
É a cobrança de falta, o time de Barueri sai o levantamento para dentro da área, no toque de cabeça, olha o gol! Teruel, largo viene el pelotazo para buscar a Lester Blanco. La marca es de Mateo Ferrari. Marcio gets it, 68th minute, down by a goal. Foss on the road, they kept all these games close to the Rocket Cup Champions League, but they get to win any. This current campaign. Looks for the movement, sends it in, Sahaku.
raio-x no 2, 3 e agora falta. Aí se apresenta o Luiz Mário, faz bom toque na esquerda, vem chegando no apoio. A equipe do Mogi, esse lançamento lá para a área, quase, quase que o jogador Wagner se complica. Bola do Marcinho, olha só na repetição, bola no chutou essa bola. Ele dava a entender que ia tentar o cruzamento, optou pelo